Yo soy Gloria Hornos Borges, soy gerente de Secaderos Montesur, que así se llama la empresa, y nos dedicamos al secado y al salado del jamón serrano. Secaderos Montesur es una empresa que se dedica al jamón serrano y sobre todo nos dedicamos al loncheado. Jamón entero se vende muy poquito, estamos trabajando todos y queremos llegar a casa y el blister de jamón y hacernos un bocadillo, simplemente. Eso es el futuro. En 2005 montamos una línea de loncheado, una línea más pequeña. Este año he pedido una subvención grande para otra línea de loncheado. Pues ha supuesto tener una seguridad y una garantía en el mercado porque nos íbamos cada vez más para atrás porque la gente, los grandes van innovando y si nos quedamos atrás hay que cerrar la puerta. Sin ayuda a lo mejor ni lo habríamos montado. Porque vale mucho dinero, son máquinas que valen muchísimo dinero y entonces ellos te motivan a venga, venga, que te ayudo, que te ayudo. Entonces, sin esa ayuda no podríamos haber montado nada. Los grupos de desarrollo pues, tienen muchísima importancia porque si no iríamos desapareciendo poco a poco. Pues porque los pueblos se están quedando despoblados, totalmente despoblados. Hay que motivarlos de alguna manera para que la gente joven se quede y tenga una iniciativa para tirar para adelante.